¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas las que se van a conectar para acompañarme en esta pijamada a realizar la fofopluma de Luffy de la serie One Piece. Miren, acá les tengo el proyecto que nos hicimos ahora en la tarde, que fue la punterita. Algunas chicas ganaron los moldes. Y pues bueno, ¿qué les parece si hacemos una excepción con la dinámica para que todas las que nos acompañen de principio a final de la clase, entonces puedan ganar los moldecitos? La dinámica que les voy a dejar, pues será, les voy a dar 10 palabras. A medida que yo vaya desarrollando la clase, voy a ir dando 10 palabras. La persona que me coloque en una captura, que también va a ser acá de la clase, yo les voy a decir en qué momento, van a editarlo con las 10 palabras. Y lo van a subir a una publicación que voy a dejar aquí en la página. Y todas las que lo cumplan tal cual, entonces les voy a regalar los moldes. Alex, España, Miss Elisetti, Yesenia Alvarado, bienvenidas a todas. Gracias por acompañarme. ¿Qué les parece la dinámica? Así, miren, si ustedes quieren compartir, pues se los voy a agradecer. Porque me ayudan a mí a crecer, a que otras personas se den cuenta que estamos transmitiendo, la página se mantiene activa. Y pues, ustedes ganan, pues se tienen los moldecitos. Esto que yo tengo acá, ya dimos la clase y ya sorteé moldes. Ya pasaron a venta en el aula de anime, la de las punteras. Hola Cuellar Cuellar, Erika González, bienvenidas y buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días, donde sea que estén en todas partes del mundo. La que no me conoce, mi nombre es Gisela Zelaya y yo transmito desde Honduras. Soy la creadora de esta página Artística C Tutoriales. Sean bienvenidas a la clase. Si ustedes quieren ganar los moldes, les estoy explicando cómo va a ser lo de la dinámica. El proyecto que vamos a hacer es la Fofu Pluma. La fofu pluma, la que va a quedar así, así y así, que estos tres pasos yo ya los compartí en videos en mi canal de YouTube. Estos tres videos, el del cuerpo y los brazos, el de los piecitos y el de la cabeza, estos tres son unos videos que yo ya compartí en mi canal de YouTube. Les dije que iba a trabajar de manera genérica en mi fofu plumas, de la cual, de esa misma forma del cuerpo, la cabeza y los pies, hicimos a Naruto y vamos a hacer los próximos personajes que se me puedan ocurrir hacer. ¿Me puede repetir la dinámica? Sí. La dinámica va a ser que ustedes estén de principio a fin en la clase. Yo voy a dar 10 palabras secretas y vamos a sacar una captura. Cuando ustedes a su captura le van a editar todas las palabras que yo requiero para que podamos proporcionarle los moldes. Por ejemplo, si yo le digo Júpiter, Marte, Venus, Tierra, el Sol, estrella, el universo, el firmamento, el hoyo negro. ¿Y qué otra cosa? La atmósfera, por ejemplo, que fueran esas 10 palabras. Y aparte a la captura, ustedes a la captura le van a colocar todas las 10 palabras secretas y lo van a subir a una publicación que yo lo voy a dejar aquí en la página. Para entonces solo les voy a dar aproximadamente 30 minutos entre lo que coloco la publicación y ustedes lo suben.
Y voy a ir sacando nota de quienes la cumplieron tal cual y les voy a ir pasando los moldes. Soy de Martínez, Dayana, Caicedo, Nancy, buenas noches, bienvenida. No sé si se entendió la dinámica, porque antes de comenzar quiero que estén claras, quiero que estén atentas. No se va a repetir las palabras y no deben escribirla acá en los comentarios repitiendo ninguna. La que no entró a la clase, la que no quiso quedarse, la que no quiso hacer la dinámica, pues entonces es porque no tiene interés en los moldes. Entonces, ¿para qué le vamos a estar dando las claves? Yo creo que media hora es mucho, chicas. Creo que media hora es mucho. ¿Saben qué? Mejor me lo van a mandar a mi WhatsApp. Esa captura con todas las palabras secretas me lo van a mandar a mi WhatsApp o a mi Messenger personal, Gisela Zelaya. Así, si Marta Patricia, si mi Gelicetti, si Cuellar Cuellar cumplió su dinámica, pues yo le mando su molde, lo va a saber porque lo mandé a su Messenger o a su WhatsApp por donde me lo compartió. Y nos evitamos de que otras chicas, pues, que no apoyaron o no se quedaron en la clase, pues, obtengan los moldes, porque si no hay interés, pues, no. Estoy viendo muy poco compartidos en los videos, entonces, no sé qué hacer para que me apoyen ahí con los compartidos, chicas. ¿Verdad? Bueno, en la medida que vayamos en la clase, vuelvo a repetir la dinámica y entonces empezamos a decir las palabras y empiezan a sacar notas. En este proyecto le voy a dejar ya en su propia base. Cori Rueda, bienvenida, buenas noches. Va a quedar en su propia base y quiero mostrarles. Él es como un pirata y yo tengo esta plantilla o este plano que lo hicimos en una dinámica o en unas clases de clips. No sé si se acuerdan cuando hicimos los clips, que dentro de los clips hicimos lo que eran las espadas o los cuchillos de piratas. Hicimos el mapa de un pirata. Hicimos un loro de pirata, hicimos el barco de pirata, entonces me acordé que tenía esto, y en una basecita entonces se lo vamos a dejar como parte de la decoración, y así mismo vamos a colocar el personaje, por acá, miren, este es el que pretendo colocarle de basecita, no sé si enfrente o atrás, tengo que ver. Y ahí va a ir parado el personaje y pues entonces ya va todo así como que en juego. Ya va todo combinado. Esta clase ya está en mi canal de YouTube, ya está acá en la página. Se los voy a compartir nuevamente, pero estos moldes solo van a ser para las que ganen la dinámica de la fofopluma de Luffy, que es la que vamos a dar ahora la clasecita. Solo a ella se las voy a compartir porque esto es un aula de venta de clips que ya tenemos acá en la página también, que está entre las publicaciones de aulas promo, donde también ustedes pueden conseguir estos moldes comprando esas promos, chicas. Bueno, entonces nos vamos. Voy a empezar por la base para que no se me vaya a olvidar, para que vayamos armando el proyecto como tal. Le voy a hacer en color azul para que vaya simulando como que está en el agua, como está es del mar, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle acá la basecita la hice con unicel que de espesor tiene 2 centímetros. Si ustedes no tienen el espesor de este ancho, yo acá uní 2 placas de unicel de 1 centímetro. Las pegué una sobre otra y alcancé. Nena Liz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Miren. Y aparte de eso, le voy a colocar un CD o le pueden colocar un pedazo de cartón. Vamos a ver si con el CD me queda bien. Acá tengo unos CDs.
Me queda un poquito más pequeño que el CD. Ya estoy indecisa. Creo que lo vamos a tener que hacer en cartón. Mederic Morgan, bienvenida. Mari Muñoz, ya dijimos la dinámica para los moldes. No va a ser sorteo esta vez, ya les dije cuál era la dinámica. Las que vayan entrando pueden quedarse para poderla repetir, y si ustedes quieren hacerla, lo van a conseguir los moldes. La vuelvo a repetir dentro de un ratito. Déjenme que saque por lo menos esta base. Vamos a hacer la Fofu Pluma de Luffy. La Fofu Pluma. Yo traigo varios pasos adelantados solo para armar el proyecto. Prácticamente es ponerle la ropa y hacerle su base. Voy a empezar por la base para que no se me vaya a olvidar. Sean bienvenidas todas a la página. Gracias por acompañarnos. No dejen de suscribirse tanto a la página como al canal de YouTube. Denle en activar las campanitas. Compartan el video si ustedes consideran que les gusta, que quieren apoyarme. Ayúdenme a compartir el video. Consigamos nosotras la clase y los tips y esto, pero tratemos de que otras chicas también sean alcanzadas para que ellas también aprendan. ¿Qué dicen ustedes? Hace rato no les hacía pijamada, pero ando full activa en proyectos que los clientes me piden en las expoventas. Y Luffy es uno de los tantos, como Naruto, que me insistían que él los hiciera. Entonces ya les compartí la puntera hoy y ahora vamos con la Fofu Pluma. Y así vamos a ir con varios personajes que me mencionaron, porque necesito tenerlos listos para venta la próxima vez que vaya a las expos, chicas. Es algo constante en lo que voy a estar activa también por acá, para generar ingresos. Así es. Y la que quiera pues adquirir el aula también está en venta. También me ayudan comprando. Me ayudan muchísimo cuando compran las aulas. Lizeth Ocampo, bienvenida. Azucena López, bienvenida. Ya van llegando mis chicas fieles y hermosas que me acompañan siempre en los likes, con nombre y apellido, ya las conozco a todas. Gracias. Gracias por estar por acá y apoyarme. Miren, le estoy haciendo también con cartón, porque refuerza más. El unicel tiende a dañarse. Cuando de mojarse, por ejemplo, cuando se moja, cuando lo manipulamos, lo movemos, lo colocamos mal, entonces siempre le coloco CD o cartón para que esté más fuertecito. Milagro González, miren, ya van llegando mis hermosas. Bienvenidas a todas mis amigas de Perú, de Colombia, de México, de dónde más nos saludan, a ver, Bolivia, España, Estados Unidos, Canadá, Rusia, hasta donde lleguemos, hasta Portugal me han escrito, chicas. Italianas me han escrito, también. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Nos entiendan o no nos entiendan, gracias por apoyar esta pequeña página. Miren, así para la base. Bueno, las que van llegando les menciono la dinámica. Durante la clase yo voy a dar 10 palabras secretas, las cuales ustedes tendrán que llevar nota de las mismas. Y vamos a sacar un... Voy a decir 10 palabras secretas, van a tomar nota y van a sacar también una captura. A esa captura ustedes le van a editar todas las 10 palabras que yo les dé, y esa captura me la van a mandar a mi WhatsApp o a mi Messenger personal, Gisela Zelaya. La que lo cumpla tal cual, yo le voy a regalar los moldes
de la Fofo Pluma, como también de este clip, para que tengan todo el proyectito completo. Así es, también las chicas de Nicaragua, las de Ecuador, también muchísimas gracias Guatemala, muchísimas gracias por siempre estar presente en los live, seguir las dinámicas, el acompañamiento. Gracias, muchísimas gracias. Miren, ¿sabe por qué cambié en esta ocasión la oportunidad? Porque yo tengo un grupo de Messenger. Y yo veo que comparten live de muchas páginas, pero no comparten de la mía. Ni de las clases que dan las maestras que están en la página como invitadas. Ni de clases que se les comparte de parte mía para ustedes. Entonces digo, ¿qué pasa con el grupo? Que no invitan a las demás a las clases. Son muy poquitas y contadas las personas que comparten al grupo. Entonces no sé qué pasa. Para eso igual he creado el grupo de WhatsApp. Acá el día de ayer yo hice una publicación con un link de invitación a grupo de WhatsApp para tener una relación más directa con ustedes e informarles cuando estoy entrando a clases. Entonces, si ustedes quieren pertenecer al grupo, solo plequen a las letras azules o al pantallazo y ustedes directo van al grupo y ahí ustedes van a estar notificadas cada vez que yo estoy transmitiendo o esté una invitada en la página para que no se pierdan con la dinámica los moldes. Porque, miren, tengo entre que tengo pedidos, tengo compromisos y tengo unas... proyectos por sacar, entonces voy a estar bastante activa transmitiéndole, pero voy a estar regalando algunos moldecitos. Si ustedes quisieran esos moldes, pues tienen que seguir las dinámicas. Pero a veces no, me dicen, sí, pero nosotros no somos notificadas, que yo sigo la página, pero está transmitiendo y ni me doy cuenta, no me notifica Facebook. Entonces por eso creamos el grupo de WhatsApp, para que ustedes estén sabiendo cuando hay transmisiones y así no se pierden del proyecto que se esté realizando. Gracias por esas flores, gordita. Muchísimas gracias. Gracias a todas por estar acá. Es noche. Es 2 días después de Navidad, pero espero que no desvelarnos tanto como para que vean el proyecto completo y que obtengan sus moldes. Esperamos no tardarme mucho. Con algunas no tengo mucha diferencia de horario. Con algunas otras creo que solo tengo 1 hora de diferencia. Pero por eso traigo varias cosas adelantadas. Así no hacemos tan larga la clase ni tan tediosa, con pasos que ya conocemos, sino que vemos el proyecto final. Virginia Mendoza, mis buenas noches, gracias por acompañarnos. Clau Marín, buenas noches, hermosa, gracias por acompañarnos. Nomás termine acá la base, empezamos a dar las palabras secretas para poder cumplir lo que va a ser la dinámica. Recuerden, serán 10 palabras secretas y una captura. Van a editar esa captura con las 10 palabras y me lo van a mandar al WhatsApp o al Messenger personal de Gisela Zelaya para poderles mandar los moldes de la Fofo Pluma y también del clip con el que estamos decorando lo que es la base. Miren qué linda esta basecita. Uy, qué lindo me quedó. Me gusta cuando me quedan así bien forraditas, bien hechitas. Gracias, nena. Voy aquí a anclar el mensaje de nena. Ahí está compartiéndoles, miren. Diana Marín, Dios la bendiga. Amén. Recibo esas bendiciones, chicas. Compartido, gracias, Zoide. También para ustedes. Miren, yo no sabía qué tan poderoso era y también decirle a alguien, Dios la bendiga. Y
pues no solo es la frase por decirla, es el significado o lo que ustedes están deseando para mí, y les agradezco mucho cuando dicen Dios las bendiga, porque están deseando que haya éxito y todo esto, y muchísimas gracias por eso. De nada, para servirles a todas. Sí, haya pasado linda Navidad en la unión de sus seres queridos. Gracias a Dios todos estamos bien. Nos sigue faltando nuestro papá, pero los demás todos estamos bien, a pesar de los accidentes y todo lo que nos ha pasado de difícil en este 2022, todos estamos bien, gracias a Dios, chicos. Gracias a Dios. Miren, una base sencilla, sencillita. Yo le pienso pegar aquí donde terminó la unión para esconder pues ese detalle. Yo le pienso colocar la vista aquí. Yo creo que esto, para que no se esté moviendo tanto, deberíamos de colocarle un fondito. Voy a ver si se lo dejo en blanco. Bien, trabajo bastante con lienzos de foamy, porque gracias a Dios últimamente tenemos bastantes pedidos. Entonces no me doy abasto, bueno, nunca me he dado abasto con foamy carta. Entonces trabajo con las láminas. Invierto de una vez, voy a hacer el mandado de una sola vez, y lo que me queda pues saco para otros proyectos. Y gracias a Dios por ello. Quiero agradecer también a todas las que han hecho a bien adquirir las jaulas en promo o sin promo, porque gracias a ese apoyo económico al adquirir las jaulas he tenido materiales para poder seguir creando. Algunos videos ya estuvimos viendo anteriormente, la de Popeye, la abrimos, casi todos los videos se compartieron libres, igual la del Chavo, la de los lápices del Chavo, muchas aulas que hoy son venta, los videos se les compartieron en algún momento, los moldes, y pues es así como de apoyarnos entre todas. Muchísimas gracias a las que han apoyado con la adquisición de las aulas. Una pregunta, Miss, ¿para qué es el grupo del WhatsApp? El grupo de WhatsApp es para informar. Allí solo yo voy a tener control de escribir. ¿Por qué? Porque anteriormente yo lo tenía, pero empezaban a mandar cadenas de comunicación, de cosas que ni siquiera eran de interés con las manualidades, o a veces cosas personales, a publicitar tiendas de ropa y eso. Y se me incomodaron muchas seguidoras, entonces lo tuve que eliminar y creé mejor el grupo de Messenger en la página. Pero estoy viendo que tampoco, bueno, que el grupo de Messenger no me funciona en muchos aspectos. Entonces, y en vista también de que la página, no sé por qué no está notificando cuando hay transmisiones, volví a crear el grupo de WhatsApp, pero solo para informar. Para informar, por ejemplo, cuando hay una promoción, un reto, una clase. Y básicamente la que va a estar nada más comunicando voy a ser yo. Así no se le llena sus memorias de información que no viene al caso. Y también para que no se pierdan las transmisiones, donde siempre van a haber dinámica para moldes de la clase en el momento. Entonces, sí, si están de acuerdo, plequenle ahí a las letritas azules de invitación al grupo y se nos unen. Y siempre van a estar notificadas de todo lo que acontece con la página. Aquí, miren. Le di un fondito en blanco para reforzar, que no me quede eso tambaleando por ahí. Lo pueden hacer en negro si quieren, o el color que ustedes mejor les convenga. Y lo voy a pegar en el frente de mi pieza, donde quiero ocultar acá es esto. No, todavía no he dado la primera palabra. Les dije que cuando empiece, cuando ya haya terminado de realizar la base, ahí es donde les voy a empezar a dar las palabras.
para que se me vayan acostumbrando, para que se vayan quedando y para que no se pierdan las palabras. Traten de no irse, de no despegarse de la pantalla. Después me van a decir, ay, es que biberón del bebé. Ya no escuché la palabra. Recuerden, no deben colocar en los mensajes las palabras. La que está en clase es la que va a alcanzar la palabra. Si yo miro una de las palabras por allí, entonces suspendo la dinámica y pues los moldes se van sin ningún reparo a venta nada más. Listo. Aquí está la base. Como él es un pirata, les dije, entonces lo coloqué así. No le quise poner el fondo azul porque ya la base lo lleva. Puede ser negro también si ustedes quieren. Entonces la base se va a quedar así. La base es un poquito más, un tantito más pequeña que lo que puede ser la circunferencia de un CD. O el grandor, o lo pequeño, o lo reducido que ustedes quieran. Venía en carretera, ay, de veras, llegó bien Miss. Olga, buenas noches, saludos. Listo, entonces vuelvo a repetir la dinámica y les doy la primera palabra para que vayan anotando. La dinámica de los moldes de hoy son 10 palabras secretas y una captura. En la captura ustedes le van a editar todas las 10 palabras y esa captura me la van a mandar a mi WhatsApp o a mi Messenger personal, Gisela Zelaya. Las personas que lo cumplan tal cual, obviamente en automático, le doy sus moldes. Porque los moldes ya están. Solo me falta el personaje para editarle la imagen y eso es todo. Así obtienen los moldes de la Fofu Pluma de hoy. ¿Qué personaje es? El Luffy. No esta, no la puntera, sino la Fofu Pluma. O la Fofuchita acá de 23, 26, como nos quede de alto. Es este personaje, pero en Fofu Pluma. Ese es el molde que les vamos a compartir. Entonces nos vamos, chicas. La primera palabra va a ser Fomi. La primera palabra es Fomi. Miren, para no que haya pierde, yo acá la voy a ir escribiendo también. La primera palabra es Fuami. Fuami o Fomi, como ustedes lo entiendan o lo escriban. Bueno, seguimos. Para los pies de Luffy, yo ya he hecho acá el procedimiento de piecitos, que este ya también yo ya lo compartí en mi canal de YouTube. Difiere del tamaño de la fofucha. Sin embargo, en los moldes van las medidas. Porque una es pequeña, una es grande. Ustedes le hacen unos cortes, las unen y las termoforman. En este caso, el anda sandalia. Entonces, por eso fue de color piel. Para armarle su sandalia, tenemos esta plantilla. La cual deben hacerlo de 6 milímetros, 4 o 6 milímetros, el grosor que ustedes quieran, pero debe ser más gruesecita que 2 centímetros. Como yo no tengo foamy de 4 ni 6 milímetros, entonces lo que yo hice fue encimar 2 de 2 milímetros y ya me quedó el ancho así, la horma de la sandalita así. A lo cual yo le voy a pegar los piecitos. También le forré en la parte de abajo los piecitos. Le voy a pegar los piecitos a esta basecita. Voy a estirar un poquito aquí. Lo pegamos ahí en la sandalita. Y esta sandalia es bien sencilla, la que anda él. Les voy a dejar en los moldes va esta figura. Esta. Es como una V, miren. Es una V. Y aparte les coloqué los deditos.
Porque como son unos piecitos así que van descubiertos los deditos, entonces hay que dejarla como con el piqui, ¿verdad? Para que se vea bonita. Entonces voy a calentar la pieza de los deditos en mi plancha y se los voy a pegar en esta parte de aquí enfrente de mi piecito. A esto yo le voy a dar difuminado. Miren que siento que no se mira bien. Este foamy es muy claro. Muy claro. No me gusta. Y como los deditos están difuminados, no, como que no combina. Entonces vamos, mientras se calienta la plancha, vamos a difuminarle los piecitos. Lo hago con acrílico, acrílico naranja. Ustedes lo pueden hacer con siena tostado, con otro color que mencionan las maestras por ahí, o ocre, creo que dicen, que es como más quemadito el color. Yo le doy con naranja y yo miro que me queda bien. Esto es para que no se vea nada más el foamy termoformado por ser foamy. Aparte que los acabados que le damos a los proyectos son los que marcan la diferencia. Marcan la diferencia. Miren, esto va aquí así. Igual acá en la unión de los dos. Y un poquito de sombreado en el foamy en general para que no se vaya tan clarita esa en la pieza así. Miren, con muy poquito pintado. Wendy Aranibar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bienvenidas a todas, un abrazo y saludo hasta donde se encuentren. Gracias por estar en la pijamada del día de hoy. Si no siguen mi página, les pido que la sigan, que le den me gusta, que activen la campanita para que les notifique que hay clase. Si ya lo hicieron y aún así no son notificadas de la clase, entonces las invito a que sean parte del grupo de WhatsApp, donde ahí en automático que voy a entrar, siempre aviso unos 10 minutos antes para que ustedes se conecten. Todas las clases les estoy colocando dinámicas sencillas para que ganen moldes. En la clase de hoy son palabras secretas y una captura. Y ya dijimos la primera. Ahí está. Miren, se ve mucho mejor que nada más el foamy así nomás termoformado. Le voy a calentar los deditos en la plancha. No mucho, miren. Nada más apenas para que se pueda moldear acá en el piecito. Voy a colocar la otra. Para no quemarme utilizo herramienta que tiene esta punta, miren. Puede ser un punzón o puede ser un alfiler o una aguja. Para que ustedes no se pinchen ahí los deditos, no se quemen o no deformen la pieza. Sobre todo es para que no deformen la pieza. Patricia, Iris, Tamara, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por ese sticker de corazón. Voy a pegarlo. Voy a pegarlo por acá. Y así, no sé si se logra ver. Y en la parte de enfrente, casi que entre la orillita de la sandalia y el termoformado del piecito. Ahí lo coloco yo. Compartido, muchísimas gracias. Disculpen, mijaremos la frase aquí en el comentario y tomaremos la... No. Ustedes vayan sacando nota aparte. Van a sacar una captura. A esa captura ustedes le van a editar todas las palabras. Nadie tiene que saber las palabras que voy diciendo, puesto que eso es un premio para las que desde principio a fin están en la clase, tienen que estar atentas a las palabras. Si ustedes los empiezan a comentar, entonces prácticamente la dinámica se suspende y los moldes pasan directo a venta. No hay otra oportunidad de dinámica.
Eso es para que no se me resientan de que yo estuve en toda la clase y no me gané, aunque fue por sorteo, no me gané los moldes y empiezan a llorar y que no sé qué. De esa manera las quiero premiar. Pero como se quedan de principio a fin, entonces vamos a hacer la dinámica desde ya. Miren, esta tirita está diferente. Está hecho de diferente forma de cómo hicimos la puntera. No sé si están notando eso. La puntera lo hicimos de una manera y la fofucha la estamos haciendo de otra. Los moldes son diferentes, aunque tenemos que dejarle el mismo acabado. Miren, voy dejando esto aquí así. Entonces empiezan a pegar desde el centro hacia los laterales. Busquen ahí uno de los deditos que quede así como que entre medio de los deditos para que se vea más lógico la pieza puesta. Y así la arman. Ya tengo mis piecitos, ¿ves? Como ya traigo el cuerpo hecho, este que ustedes ya conocen cómo se realiza porque ya está el video en YouTube. Si no tenemos una palabra, pues se pierde la dinámica. Si no tienen una palabra, se pierde la dinámica. Porque por eso di un tiempo para que se conecten. Avisé con tiempo en el grupo para que entraran a clase. Si siguen la página, está activa la campanita. Ya les tuvo que haber avisado que teníamos clases. Entonces, ¿qué más puedo hacer para qué? ¿Qué más si no siguen las reglas, verdad? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Él lleva short, pero antes del short, como el cuerpo de él, la camisa va abierta y se le tiene que mostrar el pecho, los pectorales y la marca, entonces no es posible de trabajar en un cuerpo así. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una pieza adicional de cuerpo que le vamos a colocar al ras desde la parte de arriba. Andy, ya di la palabra, Andy. Se tardó en entrar. No está en el grupo de WhatsApp, creo yo. No se notifican de que han entrado a clase. No hacen caso. Las invito. Y no lo hacen, creo que es que no quieren. Miren. Voy a colocar la pieza al ras. De donde vendría siendo como que mi cuello. Miren, para las que no lo tengan y van entrando, les voy a repetir la dinámica, voy a dar la segunda palabra, voy a decir la primera, pero ya no va a haber más oportunidad. Porque si no, no vale el esfuerzo, no vale el esfuerzo. Me voy a detener un ratito. Tenemos un grupo de WhatsApp. Lo volví a crear desde el día de ayer. El objetivo del grupo es para informarles cuando yo esté entrando a transmisiones o haya invitada en la página o haya un reto o qué sé yo. Si ustedes quieren ser parte del grupo, yo las invito. No tiene ningún costo, ningún precio. No tienen que pagar por entrar en el grupo. Nada que ver. En el grupo, eso sí, solo yo voy a poder comentar porque es para eso. Para que ustedes puedan estar informadas de cuándo estamos en clase. ¿Por qué lo hice así? Porque muchas me reclaman de que Facebook no les notifica cuando estamos en transmisiones. Y quieren moldes de los proyectos de las clases que damos y se lo pierden porque no son notificadas. Entonces hicimos el grupo con esa intención. De que yo 10 o 15 minutos antes de entrar a clase les notifico, ustedes están pendientes. Se conectan y siguen una dinámica en clase para ganar moldes.
Explicado eso, les digo, la dinámica de este proyecto son 10 palabras secretas y una captura. A la captura, ustedes le van a colocar las 10 palabras secretas y me la van a mandar a mi WhatsApp o a mi Messenger personal. Si ustedes cumplieron la dinámica tal cual, entonces van a recibir los moldes. Esta vez no lo voy a hacer por sorteo, porque algunas chicas desde que comienza la clase hasta que termina están acá y no son alcanzadas y pues las entiendo que se molesten, que tal vez perdieron su tiempo y no ganaron. Bueno, tampoco es la suerte, ¿verdad? Allá de cada quien. Pero estoy dando esta oportunidad para que puedan seguirla. Yo ya di la primera palabra. Voy a dar la segunda, voy a repetir la primera, pero ya no va a haber más oportunidad de repetir. Porque ya volví a aclarar y ya sería lo último ya. La segunda palabra es pincel. La primera palabra es foamy y la segunda es pincel. No me vayan a mandar, por favor, su captura el día de mañana. No, les voy a dar hasta la medianoche de hoy, una vez terminada la clase, hasta la medianoche de hoy para que me manden esa captura. Si ustedes me lo mandan mañana, la madrugada, durante el día, en Año Nuevo, no se las voy a aceptar. ¿Ok? Hasta la media hora de hoy, medianoche de hoy, hora Honduras, que con México ya tengo el mismo horario. Con Ecuador y Colombia solo me llevan una hora, entonces sería la 1 de la mañana para estos países. Sí, así es, Elia, la captura yo les voy a decir en qué momento la van a sacar. Así que tienen que estar pendientes de todo, de todo, de todo. Miren, le he colocado la pieza del cuerpo así, al ras, así de esta forma, porque le tenemos que hacer el detalle de acá del pintado. Pero antes de eso le vamos a colocar su short. El shortcito es esta pieza que va así, la cual ustedes la van a doblar y van a encimar una sobre la otra de esta manera hasta que esto aquí quede bien hechito. Miren que quede bien bien formadito la vueltecita. Encimadito así. Y tienen que tener cuidado de que si de un lado es para la pierna derecha, la otra la van a doblar a la inversa para que los dobleces le queden por la parte de atrás. Entonces, y que miren, el doblez quedó para la parte de atrás. Entonces quiere decir que yo voy a colocar el shortcito de esta manera. Y que no se me vea. Entonces, para la otra pierna debo hacerlo entonces a la inversa. ¿Qué hago? Trabajo aquí en modo espejo. ¿Ves? En modo espejo para que todo vaya alineadito. Y bien hechito. Ok, mis, para servirle. Ok, ok. Bueno, ya, ¿verdad? Listo. Vamos a introducirle acá. En cada piernita, lo que vendría siendo el short. Miren, lo llevan hasta la cintura. Que entre muy bien entre las piernitas. Y ya que lo tienen ubicado, entonces lo pegan. Lo pegan, lo pegan. El molde de la pierna, del cuerpecito anterior y de esta, la camisa, todo va ahí en los moldecitos. Todo. Todo va en los moldecitos. Ahora, ¿y yo cómo puedo obtener los moldes? Tenemos un aula de anime, porque este es un proyecto anime. Entonces, hay un aula de proyectos animes que estoy ofreciendo. Ahí ya están los videos y los moldes. Para la que no quiere hacer dinámica o no se quiere complicar con este tema, puede igualmente adquirir el aula. Y tienen tiempo y forma la moldes y los videos de los proyectos.
¿Qué arma la frase? No, no es una frase. Son palabras secretas. Buenas noches hasta Brasil, a Susana Oliveira, saludos. Arcadius Darl, buenas noches, bienvenida. Ay, sí, el 31. Ya andamos comprando para hacerlos. Ya nos ofrecieron refrescos, pasteles. Ya andamos viendo lo del cóctel. Ya nos regalaron unas botellitas de vino. No embriagantes, son de frutas. Ya estamos preparando las piñatas. Ya nos estamos preparando para ese gran evento, el cumpleaños de mi mamá. Si ustedes quieren venir a la fiesta, vénganse, vénganse. A ella le gusta que haya gentío por acá. Voy a anclar la dinámica. Gracias, nena, por compartírmela. Ya está anclado acá la dinámica, ¿ven? Miren, ya le coloqué su short. Aquí en el bordecito del short lleva un bordecito blanco. Entonces lo vamos a hacer con una tira que tiene de ancho 1.3 de ancho, por lo que les tome de la circunferencia de la piernita. Miren, yo decía, ay, pero es que el ruedo del short, pero no, me acordé que lleva un ruedito en blanco. Entonces eso lo hacemos con un foamy de 1.8, les dije, ¿verdad? Y ya lo rodean, lo pegan. Recuerden que toda unión debe quedar hacia la parte de atrás. Y lo que hacen con una piernita, la repiten en la otra. Miren, porque así va lo del short. Clancy, compartido. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Yo creo que ya andábamos, de mi parte, extrañando dar live. Y de ustedes verme en la página, ¿verdad? Porque habíamos tenido maratones de 3 meses. Retos con maestras invitadas. Yo me estaba conectando bien poquito. Ustedes saben, tanto problema de cosas acá en la casa con esos accidentes de mis hermanos. Pero ya estamos activas otra vez. Sí, Andy, un pastel virtual. Sí, gracias, Andy. Ahí les voy a compartir un poquito. Tal vez les comparto un poquito del festejo de ese día. Normalmente viene la familia, primos, tíos. Mi abuela pues murió este año, no va a estar con nosotros. Pero mis tíos, mis primos vienen de parte de mamá, de parte de papá, y la pasamos con todos en familia hasta que es año nuevo. Reventamos cohetes, terminamos haciendo lo de la cena y después calabaza, cada quien para su casa. Siempre es un gusto. Gracias, América, Santiago. Gracias, hermosa. Miren, ya le coloqué el borde del short, dejando las uniones por la parte de atrás. Él tiene acá un cinto y es en color amarillo. Discúlpeme, ya dio las dos palabras. Sí, soy de... Sí, ya las di las dos. Ya repetí hasta la primera. Lleva un cinto amarillo, la cual lo vamos a colocar aquí. Y todo esto es antes de diseñarle lo del six pack, ¿verdad? Recuerden que lleva otra piecita en la parte de enfrente. Normalmente yo la hago un retacito del mismo grosor, lo doblo a la mitad, le hago un corte desde una esquina hacia el centro para que quede así como si fuera de un moño. Luego le hago un corte en disminución hacia arriba y la pieza me termina quedando así.
Ay, no, pero qué difícil hacerlo. Ay, no. Bueno, entonces se los voy a dejar en los moldes, miren. Por eso no les comparto antes los moldes también. Porque siempre que me falta uno, entonces se los voy agregando. Creo que ya solo este me faltaba. Ahí se los dejo para las que no se quieren complicar en hacerlo. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar a pegar desde la parte de atrás el cinto. Desde la parte de atrás, miren, la cinta, la mitad en piel y la mitad en el short. Así la ubiqué, ¿ven? La mitad en piel y la mitad short. Y vamos rodeando. En la medida que ustedes la van pegando, van también estirando para que talle en el cuerpo, para que se vaya estilizando también la fofucha. Y aquí, antes de llegar a la otra pierna, ustedes van a pegarle la piecita en amarillo que acabamos de cortar. Y la van a pegar así, hacia arriba. Van a terminar de completar el cinto, bien talladito ahí su cuerpo. Pegamos en la parte de atrás. Pegamos aquí atrás. Y esta colita ustedes la van a bajar y la van a pegar para que les quede el efectivo. Pasó ahí que se pausó, me disculpa. Les digo que el tóxico le da por paralizarme el asunto. 25 visores, de veras, 25 y 82 compartidos, muchísimas gracias. Gracias, Andy Mejía. La verdad que se me detienen los mensajes, los comentarios, las estadísticas en pantalla. Entonces les transmito y ahí ustedes me ayudan con esos datitos. Muchísimas gracias entonces a las 25 personitas que nos acompañan en esta noche. Y gracias por compartir. Nos queda entonces el detallito del cinto aquí así. Ahora nos vamos a trabajarle el diseño del six-pack. Voy a utilizar color canela, color amarillo medio y color, yo le digo café, pero acá dice, en el botecito dice otro color. Acá dice marrón oscuro. Este es para hacerle la cruz o la X, y esto para diseñarle lo del cispa. Miren, nada más son unas rayitas sencillitas. Yo no me sofoco mucho con eso. Ustedes más o menos diseñenle ahí como ustedes crean que lo debe llevar. Solo hago pequeñas rayas del centro hacia los laterales, así. Gracias por esa lluvia de corazones. Se los agradezco mucho. Comparta, comenten, denle like, manden stickers. Lluvia de corazones. Gracias por motivarme de esa manera, chicas. Así le hice el cispa. Si es bonito, ¿no? Bueno. Si no, ustedes diseñenselo a su manera, ¿verdad? Ya que tengo este así, le voy a dar otro tono con el amarillo, entre combinándolo y que parezca ahí piel. Usted sabe que se le marcan bastante los pectorales a los chicos, más cuando son delgados y más cuando hacen ejercicio. Este chico es bien, bien sexy. Miren, le bajé el tono con el amarillo medio, y entre la parte del cuello hasta el centro, a la altura del pezón, es donde le vamos a hacer la X, que lo voy a hacer con el marrón. Y le vamos a dar a este tiempo de que seque, y vamos a ir a trabajar otras de las piezas que ocupamos del proyecto para que estén listas y completarlo de hacer. Miren, me he quedado así.
así me ha quedado. Para colocarle la camisa, les diré que en los moldes les dejé una sola forma de estas. Y es la misma en color foamy. Les puse foamy piel y foamy rojo para la camisa y para el cuerpo. La diferencia es que en el cuerpo ustedes la tallaron bien bien en el cuerpecito y les quedó así. Pero en el caso de la camisita le tiene que quedar abierta. Entonces, ustedes la empiezan a pegar desde atrás hacia enfrente y no tiene que cerrar la camisa. Tiene que quedarles de manera que les cierre, perdón, que se les note los detalles de en medio del cuerpo. Voy a cortar aquí un poquito para ajustarle. Miren, le corté tantito porque le tiene que quedar así, donde se le noten los detallitos del medio. Y vamos a pegar. ¿Cuánto le corté? Pues miren, tantito. Ya están los moldes, entonces no puedo volvérselos a remarcar ahí. Pero ustedes solo corten en la medida que lo están haciendo, van a saber que tienen que ajustarle. ¿Cuánto es lo que tienen que cortarle para que les quede? Entonces pego de un lado y pego del otro. Y les queda así. Para los botones, voy a utilizar mi perforadora y foamy. Foamy blanco, pero este tiene problemas ahorita de corte. Entonces voy a utilizar foamy diamantado en blanco. Porque con este no tengo ningún problema, miren. Les digo que hasta las herramientas se ponen en huelga. Tengo acá 4 botones. De 4 a 5, dependiendo de cuánto ustedes le quieran colocar. Y van del lado derecho. Me lo voy a diseñar, sis. Ay, sí, Berta. No, yo también ya me propuse, digo. Si yo lo he logrado cuando estaba más joven, ¿cómo es posible que ahora no me quiera levantar a caminar? Pero como todas, ¿verdad? En Año Nuevo nos proponemos que vamos a ponernos en forma, que vamos a pensar un poquito más en bajar unos kilitos. Y llega el siguiente año y nada, yo creo que les pasa a todas. ¿Verdad? Y le ponemos de excusa que el trabajo, que estamos enfermos, que no sé qué. Y las entiendo porque me pasa a mí también. Miren, le coloqué los 4 botoncitos de este lado y quedó así. Para la manga, yo ya les... El bracito igual está en el video donde yo compartí para hacer una fofupluma. Y les muestro allí por qué queda de este grosor, por qué, cuándo la pueden dejar más gruesecita, porque son 2 moldes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en esos videos también les dejé dinámica para que ganen nada más estos moldes. El molde del cuerpecito completo para una fofupluma, las medidas de esferas para hacer los piecitos y la medida de la esfera para hacer una carita, el tallado y pintado. De hecho, el pintado es un video, el video número 100 en mi canal de YouTube para pintar caritas anime, que ya ustedes después solo le van aumentando ciertos detallitos dependiendo del personaje. Entonces miren, yo les he compartido ya varias cositas y para simplificar los videos que no se me hagan tan largos, por eso lo he ido seccionando así. Entonces, y de igual forma los motivos, no se pierdan, no dejen de seguir las redes sociales de la página, en todo les comparto o les facilito lo que tiene que ver con los personajes, para que ustedes lo tengan todas las armas, o por lo menos la forma que yo trabajo. Si ustedes ya tienen su forma de trabajar, perfecto. Quizás un tips o algo les pueda servir de los videitos que les comparto, o simplemente los moldes los pueden adaptar a lo que ustedes ya hacen, esperando, ¿verdad?, apoyar a las chicas que vienen comenzando, las que se están uniendo apenas a la página, la cual les doy la bienvenida a todas las nuevas, a todas las que no habían visto mi trabajo, que apenas están
conectándose, conociendo la página, sus redes sociales, mi persona, compartiendo acá con seguidoras fieles. Muchísimas gracias a todas las que se van uniendo en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muchísimas gracias a todas. Le estoy colocando el brazo. Uno que yo ya tenía hecho. Y ahora les voy a enseñar cómo hice el otro. Acá está ya pegado. El brazo es con la forma que yo realizo en mi canal de YouTube. Y la manga, que esta vez les dejé la medida que va a quedar para el bracito. Ya les dejé las medidas ahí. Sin embargo, yo les digo que no tengo, o no, normalmente no comparto una manga para mis fofuchas, porque todo depende de cuánta presión ustedes colocan al momento de enrollar la pieza del brazo. Entonces puede ser que si yo les dejo una medida, les quede grande o les quede corta. Pero es que eso depende de cuánto ustedes socan la piecita cuando están enrollando. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Que ustedes tomen el bracito y tomen el retazo de foamy en plano, peguen y vayan pegando la pieza, la rodeen y corten. Y así es como yo logro mis mangas. Súper fácil de hacer. Miren. ¿Qué es? Es hacer esto, miren. Tengo el foamy, coloco mi pieza, rodeo la pieza como me quedó el brazo, como me quedó, corto la medida y luego solamente la tallo. Entonces ya me queda así. Bridgie, bienvenida. Ánimo, 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 ánimo a conocer la página, tutoriales, qué belleza, manuales. Gracias, Andy. Gracias, Andy y su mamá de Andy. Que ya tuve oportunidad de platicar con ella. Muchísimas gracias por estar y apoyando desde siempre la página. Cuando ya está así, como el brazo tiene alambre, dependiendo de qué manita sea, que nos dirigimos por el pulgar, ustedes le dan una dirección de movimiento. Básicamente es en medio de la pieza y queda así. Cuando ustedes la van a colocar, les tiene que quedar de esta forma. Pero aquí está muy grueso, miren, y no talla, se nota más bien el foamy piel. Entonces, ¿qué hacemos? Un corte inclinado. Un corte inclinado así. ¿Cuánto es lo que bajamos? Normalmente esto es de 1 centímetro. Lo que bajo yo para hacer el corte. Ya ahorita ya pues más o menos tengo el cálculo. Ya no lo mido como al principio. Pero esta bajadita es como 1 centímetro, chicos. En disminución o en desnivel con la parte alta del otro lado. Entonces les queda este cortecito biselado aquí así, que viene a tallar de una mejor forma cuando colocamos el bracito en el cuerpo de una fofucha. Buscamos acá la altura del hombro y lo pegamos. Miren, y ya queda así. A mí no me gusta que los brazos queden en esa posición tan despegada del cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Procuro, se me quedó sobremontado acá del botón, mira. Voy a despegar, lo voy a colocar delante mío, discúlpenme, porque quiero que quede bien colocadito. Entonces, ¿qué hago yo? Acomodo bien el brazo. Miren, de manera que quede más cerca del cuerpo, más cerca del cuerpo. Y aplico silicón, tantito, y lo acerco más al cuerpecito, ¿eh? Aquí estoy presionando hasta que seque, hasta que pegue, para que me quede bonito. Gracias, Sandy. Gracias, Sandy. Gracias, mamá de Andy. Gracias, gracias. Gracias. Andy está en Nicaragua, es de las poquitas personas de Nicaragua que han perdurado en la página. Gracias, gracias, chicas y chicos que se vuelven fan destacados, se vuelven
seguidores fieles de las transmisiones, un apoyo absoluto a las maestras invitadas. Yo les agradezco muchísimo. La página no fuera lo que es si no fuera por cada uno de ustedes, de mis maestras que me apoyan con las clases, con los retos. Y esto que venimos, recuerden que venimos de una recuperación de página porque trabajamos antes en Artística C, el atelier. Y pues tuvimos que empezar de nuevo gracias a la motivación que muchos de ustedes me hicieron en privado. Y ya tenemos un año en esta página, que tuviéramos 3 años con la de atelier, con Artística C, el atelier. Y pues me di cuenta de que los que se vinieron o siguen las transmisiones, pues son los que siempre han querido o han apreciado la página. Y muchísimas gracias por eso. Miren. Entonces me queda así. ¡Ay, qué lindo eso! Miren qué lindo. A mí me encanta hablar hasta con mis proyectos. Es como los que hablan con sus gatitos, sus perritos, y los consienten y los miman y le dicen cositas. Yo así le digo a mis proyectos, para echarle buena vibra desde siempre. Un año, ¿verdad, América? Sí. Gracias, nena. Es un pirata. Sí, es un pirata. Miren. Para colocarle la cabeza, recuerden que puede ser un lápiz, puede ser una pluma. Queda opción de cada persona. Ok. Y aquí, pues nada más queda incrustarle lo de la cabeza al lápiz y colocarle el fleco. El flequillo o el cabello es este. Lo voy a calentar en la plancha. Lo voy a colocar en esta parte de la frente, de aquí de la cara. Y esto le tiene que caer sobre los ojos, sobre las cejas. Ay, no, que esa pieza está mal cortada o mal diseñada. No, es precisamente porque el cabello le cae en la cara a él, es que la pieza está así. Al momento de moldearla en la plancha, es cuando ustedes pueden verle o acomodarle mejor. Vamos a darles dos palabras más. Dos palabras de una vez. Dos palabras. Anoten silicón. Y anoten pistolita de silicón. Y ahí llevaríamos 4 palabras. 4. Entonces, la número 3 es silicón y la número 4 es pistolita de silicón. La frase es así como muy larga, entonces con que pongan silicón y pistolita, pues ya es suficiente con eso para la... para que ya hagan las cuatro palabras ya allí. Me sacó Facebook en un rato. Tengo que mover rápido mis dedos para no perderme lo de las palabras. Sí. Ya dimos la tercera y la cuarta. La tercera es silicón y la cuarta es pistolita de silicón o pistolita. Esas son las... ya van 4, ¿eh? Nos faltan... solamente nos faltan 6 y la captura. Voy a acomodarle lo de los pies para saber qué tanto va a quedar de sobrante de lápiz para colocarle la cabeza. Si ustedes se fijan, a la pierna que le coloqué palo le dejé un buen tramo. Acá más o menos son 3, 3 y medio. Que tiene que traspasar tanto la zapatilla o el piecito. Y lo que sobre no es que me sobra o que me tenga que faltar. Sino que si dejan mucho más también es muchísimo mejor. Porque con ese ustedes lo incrustan en la base y les queda más firme. Les queda más firme. Miren, esto va a quedar aquí así. No sé si realmente me le va a cubrir mucho al personaje. Lo podemos dejar de lado.
aunque yo quería que se viera algo así. O la decoración está muy alta, no sé. Pero se lo voy a dejar en opción, ¿verdad? Si le quieren dejar lo de la parte de enfrente y solo dejan el personaje, o lo colocan todo igual. Porque es que yo quería que quedara detrás, pero miren, detrás tampoco se va a apreciar bien. Por eso se lo coloqué enfrente así. Ay, Dios, me sacó en las primeras. De veras. Aquí voy a pegar. Voy a pegarles las piernas ahora, los zapatos, a los piecitos. Lo estoy colocando, miren, en la parte media donde está prácticamente como que la unión de los dos, para que me haga buen soporte. Y así, miren, buen soporte de mi pierna con mi piecito. Presiono bien aquí para que pegue. De la misma forma voy a pegar la parte de la pluma o del lápiz. Miren, esto va a quedar aquí así. Se ve así. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Me encanta, me encanta. Estoy presionando, miren, que quede bien talladito las piernas. Y a esa zapatilla, no solo le vi esto, yo le vi que le cruzaba una más acá. Entonces voy a cortar una tirita. Así finita, como de 2 milímetros, 3 milímetros, para traspasarle ahí en medio de, entre el tobillo y la sandalia. ¿Cómo hacer el WhatsApp? Andy, acá en la página he dejado el link. El día de ayer, solo tienen que bajar ahí entre las publicaciones que se han hecho en la página. Y busque donde yo le dejé el link para que se puedan unir al grupo. Si les aparece una imagen, pues aplíquenle a la imagen, una imagen de WhatsApp. Si les aparece unas letritas azules, aplíquenle allí. Eso es como una invitación al grupo de WhatsApp. No se paga, es gratis. Su permanencia ahí es infinita. El motivo por el cual se hizo el grupo es para que estén informadas directamente de mi persona, que vamos a tener transmisiones. En todas las transmisiones van a haber dinámicas. Entonces, quien vea la notificación en su WhatsApp de que va a haber clase, de qué se va a hacer, porque les digo también qué es lo que vamos a hacer, se conectan y pues siguen las dinámicas para que no se pierdan los futuros proyectos. Porque después me andan, no, que mire que la página no me notificó y qué barbaridad, yo quería ese personaje. Y bueno, esa es la manera que facilité informarles directo entonces. No dejando entonces de aconsejarles que sigan la página o que se suscriban, que le den like, no sé qué les aparece ahí, para que ustedes sean parte de la página. Y que sobre todo activen la campanita para que siempre se les notifique cuando estemos en transmisiones. Entonces, podrán estar informados de las dos maneras. La página les avisa o en el WhatsApp ustedes también están enterados. En esta parte de aquí yo vi que llevaba también esta cintita, ¿eh? La sandalia. Entonces se la coloca. Se la coloca, ¿ve? Voy a armar el proyecto así aparte y luego lo voy a poner en la base, porque con lo de la vista esta no se va a notar todo. Entonces, ahora sí, yo ya sé cómo queda lo del tema de la pierna. Miren, introduzco mi lápiz y yo ya sé el exceso de que me quedó aquí. Voy a perforar un poquito acá en el piecito.
Miren, y ya me quedó. Normalmente son como 5 centímetros. Vamos a ver cuánto es. Sí, 3,5 centímetros. O un dedito abajo de donde está la parte del metal del lápiz, un dedito abajo también. Entonces, ya que tengo la medida, perforo la cabeza, que previamente también ya tiene su tirita mágica y todos los detalles. Perforo acá, introduzco el lápiz, mido que me quede antes de pegarlo. Y ahí está, ya quedó, ¿ves? Ya me quedo. Voy a calentar en mi plancha. Voy a calentar en la plancha lo que era el fleco para ubicárselo en su carita y que podamos hacerle su sombrero de paja. Recuerden que él tiene este sombrerito, que no es un sombrerito cualquiera, es un sombrerito de mimbre. De mimbre le decimos en mi país, de paja le dicen en otros, creo. Ya les enseñé cómo le hice al de la puntera. No es diferente al de la fofo pluma. Lo colocamos en su base y belleza. Así quedaría lo del proyecto. Voy a calentar la piecita del fleco. Ay, sí, va a quedar bonito, ¿verdad? La primera vez, no. En este sí les voy a ser sincera, en el 2006 hice mi primer Luffy. Ni sabía yo que existía la teleserie, pero en el lugar donde yo trabajaba, en la compañía, había un chico que estaba entre los cajeros de la agencia donde yo estaba y a él sí miraba esta serie. Él fue el primero que me hizo hacer la fofucha. Pues antes yo no publicaba mis trabajos y no tengo fotos de la primera, del primer lofi que yo hice, pero sí lo hice. A mi manera, como yo hacía las fofuchas antes, ¿verdad? No me acuerdo cómo se lo dejé. Pero voy a tratar de conseguir una foto con él para que comparen el antes y el después. Miren. Gracias, Dianita, gracias, Cori, gracias, Andy. Miren, entonces le colocamos su fleco. Este ya sería el segundo fofucha que hago de Luffy. Voy a hacerle lo del sombrero. Voy a buscar acá una esfera del mismo tamaño de la cabeza de él para que podamos hacerle su sombrerito. Miren, la misma esfera que utilicé para la cabeza, voy a tomar foamy, este es foamy camel, que la medida yo se la voy a dejar ahí en los moldes, para que ustedes no se compliquen tampoco. La medida de este cuadrado o este rectángulo, se los voy a dejar en los moldes para que ustedes lo saquen. Y en el tamaño de lo que es la cabeza, ustedes lo termoforman como lo voy a hacer yo ahorita. ¿Verdad? Voy a dejarles aquí la medida porque esto no lo tengo. Sombrero, dice... Aquí en los moldes, entonces le voy a colocar aquí la medida del retazo con el cual yo trabajé. Voy a calentar acá en la plancha. Y se termoforma sobre la esfera. Yo no lo termoformo sobre la cabecita porque la marca de la tirita de mágica, más lo del cabello, la cabecita ya tiene una forma porque le hicimos un tallado, entonces no siento que me vaya a quedar bonito a mí, ¿verdad? Entonces, por eso yo utilizo una esfera virgen, así que no está manipulada, y ahí yo lo termoformo para formarle su gorrito.
Sí, ¿verdad? Magda Quiñones, ¿cómo está? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gladys, Estete, buenas noches, bienvenida. Miren, termoformamos y el sobrante del foamy ustedes lo van a jalar hacia arriba. Así, ¿ve? Lo van a jalar hacia arriba para que les quede la formita del mismo gorrito en particular. Miren, miren. Entonces ya les quedó así. Les decía que de esa forma fue como yo le hice el gorrito a Don Ramón. ¿Se acuerdan? La fofopluma de Don Ramón, la del profesor Girafales, la de Jaimito el Cartero, o los que lleven gorrito, así les hago yo los gorritos. Una manera fácil de trabajarlos. Antes de ubicarlo, antes de ubicárselo, como este foamy que yo utilizo, porque no encuentro otro, es de 2 milímetros, entonces no me queda, esto me queda aquí frágil. Miren, me queda como aguado, me queda frágil. Entonces, ¿qué hice yo? Le hice un círculo. Hice un círculo del mismo color camel. Vamos a hacérselo aquí. Un círculo. Y lo pegué en el fondo, por dentro y en el fondo. Así, ¿ve? Entonces ya me queda, miren, más estable, más seguro, menos se me deforma menos. Miren, porque ya tiene un soporte por la parte de adentro. Este círculo se lo voy a dejar ahí en los moldes también. Vamos a ver dónde lo montamos, porque ya no me cabe ya más. Ya no me cabe ya más moldes aquí. Y es que no me gusta dar tantas hojas. Saben que no me gusta mucha hoja con los moldes. En una, de hecho me gusta compartir solo una. Miren, este círculo es para el sombrero. Círculo, le voy a colocar dentro, sombrero. Ahí está. Entonces vamos a colocarle silicón acá en el interior del sombrerito y vamos a pegarle el círculo. Aquí así. Y voy a decir las siguientes dos palabras para que llevemos, serían, ¿cuántas? Serían las quinta y la sexta. La quinta sería tijera y la sexta sería cúter. La quinta palabra es tijera y la sexta es cúter. Ya faltan poquitas, ya solo faltan cuatro letras o cuatro palabras. Bueno, ya que tenemos esto aquí así, vamos a ir recortando por todo alrededor de la pieza, porque hay que quitarle estas puntas, ¿ves? Hay que quitarle las puntas, hay que ir redondeando, dándole más forma de sombrerito. Más forma de sombrerito. Entonces le vamos quitando, miren, ese borde de puntas que tiene. Le quité las puntas así. Y me quedó el sombrerito así. La forma que termoforman también les ayuda mucho para que le quede formita. Que le quede ahí del piquis al mismo. Entonces voy a ver dónde tiene de más. Ustedes ahí mismo pueden ir viendo dónde tiene foamy de más y le van tallando. Para que no se les vea exagerado, ni grande, ni nada de nada de nada. Miren qué lindo se mira de este lado. ¡Ay, qué lindo! En el bordecito, aquí en toda la orillita, o entonces en el bordecito, se le coloca una tirita en rojo.
Si han podido notar, casi son los mismos pasos con los que hice la puntera. Lo que varía son las medidas, o sea, están más ampliadas las medidas para el personaje. Pero los procedimientos vienen siendo casi los mismos. Si ustedes quieren hacer una gigante, obviamente duplican o triplican las medidas de cada cosa para que les queden gigantes. Así fue, miren, como yo me hice, por ejemplo, Santa Fofucha. Si quisiera este Santa del tamaño de lo que hice, miren, mi cascanueces, este mide 28, creo, este 42, entonces solo vamos ampliando. Pero el procedimiento de las botas es el mismo para los dos personajes. Es el mismo. Lo que se va ampliando son las medidas para que nos queden en la proporción que necesitamos. Y asimismo el Santa gigante. Y asimismo el Santa gigante. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Ampliando los tamaños. Pero los procesos vienen siendo lo mismo. Porque las botas del Santa gigante, si se fijan, vienen siendo los mismos. Los mismos procedimientos. Entonces, para hacer una gigante, para hacer uno de 45, como el cascanueces, o para hacer una fofucha, miren, cada uno tiene sus medidas, procedimientos los mismos, y ustedes ahí van calculando más o menos cómo es que deberían de hacerlo para que les quede. Los cinturones son los mismos, las hebillas son de la misma forma. Miren, ¿qué le varía? Pues cascanueces lleva gorrito de una forma, Santa lo lleva de otro, la chamarra, el cabello, en fin, ya les hice un medio consejito comercial por ahí. Por eso les compartí videos de una manera estándar para hacer los pies, cuerpo y cabeza de mis fofuplumas. Porque es el mismo que utilicé en Naruto, el mismo que utilicé en Luffy y en los mismos que puedo llegar a utilizar en una princesa, en los picapiedras, por ejemplo, en un superhéroe, etcétera, etcétera, etcétera. Que para no, yo no estar repite y repite lo mismo, entonces mejor lo hice por partes. Y lo único que nos queda en los en vivos es que podamos hacerle el vestuario y los otros detalles que lleva un personaje y no repetir que lo mismo para termoformar una cabeza, que lo mismo para pintarla o termoformar los piecitos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos simplificando, chicas, vamos mejorando ahí el asunto. Dependiendo quizás de un personaje, podría variar en el tallado. Porque, por ejemplo, un oso no es lo mismo que un humano. Entonces, obviamente, cuando toque hacer un oso, va a verse el procedimiento del tallado de la cara, del cuerpecito. Pero en esos momentos así es que podría variar el tutorial. Pero de lo contrario, vamos simplificando. Vamos haciendo más amenas las clases, menos tiempo de grabación. Ustedes les quedará tiempo de ver otras clasecitas después de esta. Y así. Les voy a dar las siguientes dos palabras. Siguientes dos palabras. Pinturas. Y trípode. La séptima palabra es pinturas. Y la octava palabra es trípode. Miren, ya llevamos 8 palabras. Solo nos quedarían las últimas 2 y la captura. Tengo aquí lo del sombrero. Y como tiene que ser un sombrero de mimbre, ustedes saben que el mimbre es como un de mimbre o de paja. Eso viene siendo como una hierba. Como un, ¿qué será?
Son unas plantas como hilos, se sacan tiras. Entonces, aquí para simularle que es paja o que es mimbre, entonces yo le estoy haciendo unos cortecitos. Unos cortecitos, vean, de más o menos un centímetro. Así es, exactamente es un centímetro. Un centímetro. Miren, cortecitos por todo el borde del sombrero, a lo cual le vamos a dar luego un poquito de calor, lo vamos a dispersar para que tome más forma en el acabado este del orillo del sombrerito. Esa palabra, ¿qué es? Perdón. ¿Qué palabra? ¿Pinturas? Pinturas es esto. Y el trípode es donde nosotros colocamos los teléfonos para hacer los live. Eso es un trípode. Bueno, eso lo conozco como trípode. Son estos. Los trípodes. Son las herramientas que utilizamos para transmitir. Ah, me estaban preguntando, ¿verdad? Bueno, es eso. No sé cómo le dicen ustedes entonces. Yo tengo acá tengo varios, tengo tres, tengo uno incrustado acá en la pared para poder tener la vista de ahora. También tengo uno acá de lado y también tengo este. Cuando tengo que hacerles las clases desde otra perspectiva, donde no me miran, como cuando les grabé este, que quiero que se vea la imagen desde arriba, entonces utilizo el trípode. Tripié, ah bueno. Ya ven, ustedes colóquenlo. Si son sinónimos, está bien, se los acepto. Tripié, trípode, como ustedes lo conozcan. Pero es ese. Ya ve que vamos conociendo de cultura también, ¿verdad? Le sigo haciendo cortecitos en el borde. Ya conecté acá mi plancha para poderle dar más forma de mimbre. Y cuéntenme, ¿mimbre sí se entiende que es mimbre? ¿Es lo mismo que paja para ustedes? ¿O son diferentes? No sé. Cuéntenme. Yo repito eso, no sé si son palabras que desconocen. No siempre es bueno conocer. Sí, ¿verdad? Ahí me disculpan si se entiende otra cosa. Si es ofensivo para ustedes. Cuando yo fui a México, también me dijeron eso. Tenga cuidado con lo que usted exprese de su país, porque ustedes lo entienden de una manera, acá lo entendemos de otra. A veces son palabras ofensivas para nosotros. Y a veces las cosas que decían allá eran ofensivas para mí. Entonces me tocaba andar así como que calladita, observando y aprendiendo lo de la cultura. Igual en Costa Rica, igual en Panamá. Me tocó escuchar primero, ver cómo se expresaban los demás y así pues entonces uno pueda comunicarse con los demás, ¿verdad? Buenas noches desde Perú a Julia Ramos. Zacate también. Ah, miren Zacate. Me quedó así, me quedó con esta arruguita, pero está bueno. Imagino que en lo que puse el silicón se arrugó, pero no hay ningún problema. Son efectos que le quedan a los proyectos. Miren qué lindo quedó este sombrerito. Procurando, ¿dónde quedó la unión? La unión me quedó aquí, ¿ven? Que quede en la parte de abajo, entonces voy a pegar el sombrerito de esta forma en el fofucho para que se vea así. Esto quedó hermoso, esto quedó hermoso, quedó bello, quedó hermoso. A mí me encanta. Voy aquí a aplicar silicón.
por dentro del sombrero, lo tallamos en la cabecita y voilà, nos quedó ya, miren. Saquen la captura. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esa es la captura a la que le van a colocar las palabras, chicas. Y ahora sí, miren, vamos a ubicarlo acá en la base. Vamos a colocarlo acá en la base. A pegarlo. Y es lo que les decía. La parte de enfrente me cubre el personaje. Si creen que no les parece, bueno, creo que no lo voy a dejar. No se lo voy a dejar, pero no quiero arruinar aquí la basecita. Tal vez se lo haga más pequeño para que quede más acá. O se lo ubico en la parte de atrás, no sé. O definitivamente lo dejamos así. Lo podemos dejar también así. O de lado. Sí, puede hacer que de lado también. ¿Verdad? De ladito así. Para que se note los detalles del personaje. Lo otro, que él es un pirata. Más de ladito. Que así puede ser. Acá le quedan los detalles de pirata. Y aquí queda el personaje como tal. A ver, ¿qué tal? Sí se podría así, ¿verdad? ¿Se aprecia mejor? Sí. Bueno, entonces, como yo no quiero estarme mucho con un solo personaje, ya de una lo vamos a pegar. Va a quedar de ladito. Para que se entienda que es un pirata, le dejamos ahí su barco. Su bandera. Y ya lo dejamos a él en su base. Ya colocadito. Listo para la venta. Voy a vender mis ideas. Sí, ¿verdad? A vender las ideas. Que quede bien derechito, chicas. Bien derechito. Ay, no. Sí quedó bello. Quedó bello. Más que bello. Así. Queda de lado. Se aprecia el personaje. ¿Y qué más? Miren, quedó con todo y la base. Quedó de 27 centímetros de alto. Y solo el personaje quedó de 23 y medio. Entonces creo que sí. Miren, tenemos a Luffy. Tenemos a Naruto. Estos son moldes que van directo a una aula de anime. La cual ya tengo varios proyectos allí. Y le estamos aumentando con otros que vamos creando de a poco. Voy a colocarles, voy a mostrarles aquí. Miren, de Naruto ya hicimos la puntera. Ya hicimos la fofucha. Me falta hacerle su base. De Luffy ya hicimos la fofucha. O la fofupluma. Y ya hicimos su lápiz. Y estos cuatro moldes ya están en la aula de anime. Al igual que otros personajes como Candy Candy, Candy con Cream. Ahí están también Pikachu, Askepchu, hay unas Geishas. Y varios, está Deku y Uraraka. Y así varios personajes de anime, porque es una exclusivamente donde van a estar estos personajes, sus punteras, sus fofuchas. Si hacemos en algún momento esfera, pues esferas. Y así, para que ustedes puedan tener exclusiva la aula. Esto los hemos estado elaborando aquí juntamente con ustedes. Algunos han ganado los moldes, hemos seguido dinámicas.
¿Para qué? Para que podamos entonces elaborarlo. Si ustedes ganan moldes, si ustedes los realizan, compártanmelo para poder ir haciendo álbumes y dejarlo ver a las chicas que algo de la página pues gustó, se apreció, se ganó, se realizó y que otras también puedan hacerlo. Las últimas dos palabras va a ser fofu pluma y fofu lápiz. Fofu pluma y fofu lápiz. Entonces son 10 las palabras que pues que dimos acá durante la clase. Ya hicimos también la captura. Y entonces ustedes en la captura, recuerden, van a colocarle todas las 10 palabras que yo fui diciendo durante la clase. Y la pueden, la editan, me la mandan a mi WhatsApp, más 504-99-36-57-66. De igual forma, el número está acá en la página, la pueden buscar en la información, ahí les aparece el número. Le plegan a la pestaña de WhatsApp, las manda directo y ustedes me escriben, me mandan su captura con sus datos. Si ustedes cumplen toda la dinámica, los moldes son suyos. Los moldes son suyos de este, de la fofu pluma. También va a ir incluido esto del clip del barco. Estos son los moldes que ganan las que cumplieron la dinámica. Si no me encuentran en el WhatsApp o en mi privado, lo pueden hacer también en mi Messenger personal, Gisela Zelaya. También ahí, por donde ustedes les haga más fácil contactarme, ahí me mandan su captura con las 10 palabras editadas y perfectamente. Entonces yo les mando los moldes. Los moldes ya están, solo edito, porque ya hice el personaje y entonces se los estaría mandando. A las chicas que van a hacer la dinámica, por favor, les doy hasta la medianoche, hora Honduras de hoy. Acá tengo la 21 horas 47, vienen siendo, qué sé yo, las 8 y 47, entonces les queda más o menos 2 horas y media para poderlo editar, hacer sus, completarlo, mandármelo y recibir. Si ya alguien me lo manda mañana o me lo manda mañana o el año nuevo, no les voy a aceptar ninguna excusa, mándenlo, tienen hasta la media hora de medianoche de hoy, hora Honduras. México y Centroamérica tenemos el mismo horario. Y para Colombia y Perú sí tenemos una hora de diferencia. Entonces, que sería la 1 de la mañana para ellos, las 12 para mí. Y para Centroamérica y México, pues es la misma. Si alguna chica de España anduvo por acá, pues también prácticamente son como dos horas las que quedan para que ustedes puedan mandarlo, tiempo suficiente para editar y para enviármelo. Ok, recuerden, sobre la captura, es la captura y las 10 palabras las que deben enviarme para que yo les pueda aceptar como tal y que lo puedan recibir. Tenemos un grupo de WhatsApp, las vuelvo a invitar, pidan acceso, no se paga, tiempo indefinido, y ahí yo les comunico con tiempo cuando yo me conecto a las clases. Cada clase tendrá su dinámica, la vamos a estar cambiando para que puedan ser alcanzadas. Los personajes, también les mando decir qué personaje se va a hacer, así que si no se los quieren perder, simplemente tienen que conectarse. Si no están en el WhatsApp, entonces sigan la página, denle me gusta, denle seguir, lo que les aparezca. Activen la campanita de notificación para que siempre sepan. Y también háganlo en el YouTube, porque puede también ser una dinámica con el canal de YouTube. Y si ustedes no lo siguen, vayan, búsquenlo. Artística C Tutoriales, este es el logo. Ustedes se suscriben, le activan su campanita y también están listas ahí para lo que es dinámicas. También con el canal de YouTube. 36 visores hoy. No sé, en pantalla no me aparecen datos. Nada más que los mensajes que vayan subiendo. Y pues no sé,
Solo me dice en vivo, miro algunas caritas, los comentarios, pero no sé cuántas vistas. Pero muchísimas gracias a todas las que estuvieron acá presentes. Muchísimas gracias a las que compartieron. Muchísimas gracias a las que están pendientes de todo lo que se transmite, se proyecta, se comparte en la página. Recuerde que están en venta aulas pagas, como la de moto, la de carro, la de anime, la de las articuladas, el tren mágico, esferas. Ustedes pueden adquirir 5 aulas por $10. Esta promoción va a estar hasta el sábado 31 de diciembre. En Año Nuevo los precios vuelven normales a cada una de sus aulas. Así que no dejen de tener sus aulas, chicas, para que las aprovechen. Aprovechen. Miren cómo van estas aulas mejorándose cada vez. Mis aulas no tienen fin. Un proyecto que yo voy sacando lo voy incluyendo. Entonces, esos son en agradecimiento a que las adquieren. Entonces, si las compraron hace un año, pues miren, siguen recibiendo y siguen recibiendo. Así que si tú no la tienes todavía, contáctame, haz tu depósito. Si estás en Perú, Yape, BCP, Plin. Si estás en Ecuador, está Pichincha. En México tengo Yape, BCP. Y al resto de las personas tengo PayPal. Así que con todo gusto. Hemos compartido 2 clasecitas el día de hoy y les agradezco entonces su compañía. Solo tengo 4 palabras, no puedo participar. Luz Isabel, en la próxima entonces la invitamos. Posiblemente mañana les transmita otro personaje. Solo hay que estar pendiente para las transmisiones y seguir las dinámicas. Me despido, chicas. Espero les haya gustado. Les voy a compartir los moldes a las que lo hayan cumplido su dinámica o la cumplan hasta mitad de noche. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.